los bendiga, mis hermanos. Les saluda el pastor Ernesto desde la ciudad de Toronto, la Prayer House, la Casa de Oración, allá en Lima. Tengo unos avisos y tengo muy buenas noticias. Este miércoles pasado tuvimos un invitado, un pastor americano, que cordialmente vino a ministrarnos el día miércoles a la reunión de Miraflores. Y pues yo empecé a hablarle a los hermanos para que fueran. Estuvimos full house, tuvimos la casa llena. Y Dios comenzó a sanar. He puesto un testimonio ahí en la página. Si no está en la página, déjenme saber para ponerlo. Y así que yo tengo familiares muy cercanos a los cuales he estado hablando y están llegando a las reuniones. Y tengo una tía que caminaba con su con temas de oído y tenía que usar esos audífonos especiales electrónicos. Esta mañana le pregunté y me dijo: ya te he contestado sin usar los audífonos. Dios ha venido sanándome en esta semana y estoy ya no usando los audífonos. Y gloria a Dios, oraron por ella. Le dije: tía, ve, pide oración. Pero también vi gente tirada por todos lados, tocada por el Espíritu Santo. Y tenemos una visitación hermosa. Y para los amigos y hermanos que están en Lima en este momento, la próxima semana, no hoy, aunque puedes visitar la iglesia de Huaycán, vamos a tener al hermano Daniel junto con su esposa y su equipo también ministrándonos allá en Huaycán, en la iglesia de Huaycán de la Casa de Adoración. Pronto mi esposa y yo también vamos a estar, primero Dios, saliendo y vamos a estar también recibiendo junto con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. A veces la gente dice: está muy lejos el lugar donde está la iglesia. Pero yo recuerdo con mi esposa buscando sanidad para que Dios sanara a mi esposa y viniera Paolo, porque no podíamos tener bebés. Viajamos muchísimo, tomamos hasta aviones, estuvimos en Colombia 6 días buscando la sanidad y estuvimos en diferentes lugares. Yo no me acuerdo mucho de los tiempos, pero sí sé que tomamos aviones para ir a diferentes campañas y buscábamos aquí la sanidad. Y sé que buscando a Dios, y tú dirás: Huaycán está muy lejos. Yo te digo: el cielo está más lejos. Tenemos que ir a donde está la presencia de Dios, que es la que sana, la que liberta. Hermano, dese un tiempo para hacerlo y visítenos el próximo domingo. Creo que va a haber un fuego tremendo de Dios en la iglesia de Huaycán. Y aquí también Dios está haciendo cosas hermosas. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Vamos a ir a la palabra, mis hermanos. Mire, mi esposa y yo hemos visto muchas cosas en 30 años y a veces nos hemos hecho preguntas. Estuvimos en una campaña donde Dios empezó a poner dientes de platino a las personas que no tenían dientes, lo vimos nosotros. Vimos la escarcha de oro, nos llenamos de escarcha de oro, que significa la gloria, y Dios empezó. Fuimos al baño, mi esposa estaba llena de escarcha de oro por todos lados, que significa la gloria de Dios. Y Dios en su palabra dice que antes de su venida va a hacer señales, va a hacer milagros. Y lo estaba haciendo. Y vimos muchas cosas. Vimos pequeños milagros. Y una de las preguntas que siempre me hacía: ¿y qué pasó con los milagros grandes? ¿Qué pasó con la gente que está en sillas de ruedas, que está pasando cáncer, que tiene grandes necesidades? ¿Será que Dios solo se ocupa de los pequeños milagros? ¿No se ocupa de los grandes milagros? Y hoy vamos a ver eso. Aquí, en los Estados Unidos y Canadá, en inglés, se dice algo bien interesante. Dicen: you have to see the big picture. Tienes que aprender a ver la foto más grande. Porque a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas que solo vemos la foto pequeña. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios no obra en mi problema? ¿Por qué estoy cansado ya de esperar? Bueno, primero tenemos que entender que Dios es un Dios de tiempos perfectos. Dale la mano al que está al lado tuyo y dile: pero no son tus tiempos. Mi esposa y yo esperamos 4 años para que Dios sanara su vientre y pudiera venir Paolo. La mujer del flujo de sangre en la Biblia esperó 12 años. Gastó todo el dinero que tenía en los médicos. Y si tú le traías el predicador, el evangelista más ungido de la tierra, y orabas por ella, en el año 12 no se sanaba. Porque el tiempo de Dios es perfecto para tu vida,
Y el tiempo que Dios tenía para sanar a esa mujer en un momento preciso, donde lo viera mucha gente y glorificaran a Dios y por consiguiente vinieran a los pies de Jesús, era el año 12. ¿En qué año estás tú de lo que estás pidiendo? ¿En qué mes? ¿En qué día? Le contaba a un hermano que en nuestra fiesta de Navidad, hace un tiempo, una muchacha llamada Brenda llegó en nuestra fiesta de Navidad y el Espíritu Santo la tocó y la durmió. Y tú te preguntarás, ¿y de ahí se quedó? No teníamos servicio, no estábamos predicando, teníamos simplemente la fiesta de Navidad en la iglesia. Y llegó esta persona con otra muchacha, su hermana, y el Espíritu Santo las tocó dentro del cuarto de los niños, recuerdo, y ella se quedó sentada dormida. Y yo decía, hay gente esperando milagros y toques de Dios por muchos años. Tenía gente que me decía hace 2 años que quiero que Dios me toque y no me toca. Y yo veo que la gente cae, es sanada, es libre. Es que los tiempos de Dios son perfectos y no son los tuyos. Y es que a veces Dios, si quieres ver la figura más grande, la foto más grande, es que Dios está obrando en tu paciencia. Vuelve a darle la mano a tu hermano y dile, Dios está obrando en tu paciencia. Porque la figura y la foto más grande de Dios no es lo que tú piensas. Yo he empezado a conocer gente que sabe mucho de Dios. Dios le habla como a Moisés, más que a Moisés. La Escritura dice que Dios, ¿quién es el hombre para que Dios le dé razón de lo que yo hago? Dice. Es arrogante pensar que Dios y tú. Es como que el pensar de que mi gran computadora que tengo en la casa lo va a entender este teléfono. Que hoy hay teléfonos inteligentes. Si mi teléfono va a entender lo que está haciendo tremendo ordenador en mi casa. Y a veces somos arrogantes en pensar qué es lo que Dios va a hacer cuando lo va a hacer. Usted ya sabe. ¿Para qué necesita a Dios entonces? ¿Para qué necesita el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad? Si el Espíritu Santo lo guía a toda verdad es porque usted no conoce la verdad. Y necesita conocer al Espíritu Santo para que lo lleve a su propia verdad. No solo la verdad bíblica, que es lo que Dios quiere hacer con su vida. ¿Cuál es el propósito, no? Porque te imaginas un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, con toda la sabiduría y la inteligencia que hay, que simplemente hizo un hombre como un muñequito de goma, lo tiró a la tierra y dijo, ¿qué se las arregle? Y si se lo comen los leones, pues haré más. No. Dios tiene un propósito en tu vida. Y la única manera de saber cuál es el propósito en tu vida, y es lo único que te va a traer satisfacción, y por eso los seres humanos andamos como en el circulito del hámster en nuestra vida, y no sabemos quién soy, para qué sirvo, qué es. Y Satanás, muy astuto, que es lo que pone, que le pone tropiezo a la gente, le pone ceguera, crea religiones, crea una serie de cosas para que tú te creas que eso es Dios, pero igual sientes vacío. Como una vez que predicó Paolo, el corazón del hombre era como una dona y que lo único que podía traer la satisfacción al hombre, ese huequito, solo si lo cubre Jesús. Porque entonces tu vida va a tener otra perspectiva. Mira, yo tengo años sirviendo a Dios, ahora que estuve en Lima por 6 meses, me sentí tan realizado. Le dije a mi esposa y a mi hijo, y no es que no hicimos nada aquí, lo que pasa es que ese era el propósito. En lo profético yo sabía que era para allá que teníamos que ir, sin dejar esto, porque también recibí una palabra profética mucho antes de salir de nuestra cobertura. La pastora May me dijo, vas a necesitar la iglesia de aquí para empezar a hacer lo que tienes que hacer allá. Y eso fue hace muchos años. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de Dios que te dan dirección a través de sus labios, porque Dios dice que Él te va a hablar a través de los labios de otros. Y hoy la predica que te quiero traer, quiero que vayas conmigo a Salmo 77, del 1 al 3, es una pregunta. ¿Estás pasando tiempo difícil? ¿No sabes para dónde ir? ¿Si el norte, el sur, el este, el oeste? ¿No tienes dirección? ¿No tienes brújula? Mi pregunta para ti, ¿pero puedes ver la foto más grande?
Porque si estás enfocado en tu problema, nunca podrás ver la foto más grande. Y quiero que entiendas que Dios usa la angustia y los problemas. Es más, la palabra dice que para Dios poder obrar paciencia en ti, ¿sabe qué fórmula usa Dios? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué es lo que usa Dios para traerle paciencia a los seres humanos? Tempestad. Tribulación. Problemas. Gracias. ¿Tienes problemas? Dale la mano otra vez a tu hermano y dile, te felicito, vas por buen camino. Te felicito. Vas por buen camino porque Dios está permitiendo la tribulación en tu vida para que entonces lo busques a Él, que es la fuente de la solución de problemas. Mira qué ciegos somos. Queremos solucionar nuestros problemas, buscamos hacer dinero. Y no tiene nada de malo, Dios dice, el que no trabaja no come. La Biblia sigue diciendo, el cielo gobierna. Si el cielo gobierna, ¿por qué no ir al cielo? ¿Cómo vas al cielo? Oración, ayuno, viniendo a la casa de Dios, recibiendo dirección de los siervos, las siervas de Dios. La palabra de Dios. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Pero buscamos por otro lado. O sea, que si me compro un Mercedes-Benz, ya me voy a sentir realizado. Y ahí están pasando por el Mercedes-Benz para que la gente los vea. ¿Qué quieren ocasionar? Llenar su ego. Y la Biblia dice, donde estuviese tu corazón, ahí estará tu Dios. Ese es Mamón, ese no es Jesús. Mamón es un espíritu que trata de llenar el corazón de los seres humanos con engaño. La Biblia le llama el engaño de la riqueza con cosas materiales. Cuando realmente, cuando tú vas al gobierno de Dios, el cielo gobierna con oración y ayuno, Dios dice que te va a dar todo por añadidura. Y nosotros buscamos la añadidura, pero no buscamos a aquel que te va a la añadidura. Y la añadidura mayor no es algo que te pueda dar aquí en la tierra, sino que es la entrada al reino de los cielos, que es lo que tu interior realmente está buscando. Entonces yo quiero pedirte hoy que dejes de ver la foto pequeñita, tu problema, mi asunto, no tengo plata, estoy pasándolo mal, no sé qué hago aquí, mi mamá está enferma, mi papá se está muriendo. Y empieces a ver la foto más grande. Salmo 67, del 1 al 3. Para los que están tratando de no tener problemas, venir a la iglesia, que no tengo problemas, pastor. Bueno, mira aquí hay un hombre clamando. Y Dios permite que se angustie. Dice, Salmo 77, del 1 al 3, dice, con mi voz clamé a Dios. Y a Dios clamé y Él me escuchará. Tiene fe este hombre. ¿Ah? Él sabe que Dios lo escuchará. Pero mira lo que dice abajo. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Nosotros queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas solamente viniendo el día domingo a la iglesia. Eso se llama religión. Y ya algunos, mi padre antes de morir le dije, pero si tú conoces de Dios, ¿por qué ni siquiera ibas a ninguna iglesia? Porque se dio cuenta que la religión no salvaba a nadie, como millones de personas. Y la iglesia permaneció calladita. La iglesia que no se queda callada es la iglesia por la que viene Jesús. Y te dice, ven y busca a Jesús, ven y arrepiéntete, ven y humíllate en la presencia de Dios. La iglesia que no dice nada y deja pasar, esa no es la iglesia de Dios. Aunque parezca. Nunca te olvides de las características de Satanás, ladrón de los inicios, mentiroso por naturaleza. Si alguna vez conociste un mentiroso de entre tus amigos y tus familiares, este es su papá. Y lo que quiere es robarte tu alma, porque es lo preciado, y hay una lucha entre dos poderes, el poder de Dios, que gracias a Dios es fuente de poder, y el poder del enemigo, que gracias a Dios no es fuente de poder, y por eso él está vencido y bajo la planta de tus pies, peleando por tu alma.
Dios no está, no quiere tu dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Hasta tu vida le pertenece. O sea, nada de lo que tú tienes te pertenece a ti. Si Él es dueño del oro y de la plata, ¿tu billetera de quién es? Dios. ¿Y entonces por qué pasamos con el Mercedes-Benz fanfarroneando? Mira mi auto. Si no te pertenece. Yo no vi que mi padre se llevara nada. Hasta la colección de moneditas que yo tengo ahí de plata, las tengo yo. Y después las tendrá Paolo. Y después los Paolitos. O las Paolitas. Nunca nada es tuyo. Mi padre no se llevó ni la bombacha, ni el calzoncillo. Y entonces, ¿por qué, no entendiendo la foto más grande, nos esforzamos tanto en cosas que no son importantes? ¿Estás pasando angustia? Es que debo estar pecando, pastor, debo estar mal, Dios no me quiere, etc. Bueno, mira, vamos a ver otra cosa. El tema es que Dios habla, Job 33, mira, ve conmigo, Job 33. Y las predicas van a estar puestas en la página nuestra, si no se preocupe, si la pierde, la puede escuchar ahí también. Lo importante es la palabra, no este momento. Mira lo que le pasa a Job, mira lo que sucede en Job 33, 14 al 30. Y sí, debes estar pasando un tiempo muy difícil. Y Dios mismo dice, el hombre trata de entenderme cuando le hablo, pero mira lo que dice, 14, dice, sin embargo, estamos leyendo Job 33, de 14 al 30, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, Dios nos habla, pero tú no entiendes. ¿Y sabes por qué no entiendes a veces? Porque estás mirando la foto pequeña. Estás enfocado en tu problema. Estás enfocado en las enfermedades, sin entender la figura más grande. Y que vamos a ver cuál es la figura más grande al final de esto. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, ¿estás durmiendo? Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Dios no te quiere dar la razón de lo que Él hace. Él te quiere aconsejar. Eso es muy diferente. Diecisiete, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Somos soberbios, pensamos que Dios, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo soy pastor, entonces Dios me va a decir, Dios me va a mostrar. Sí, hay dones donde Dios muestra cosas, pero yo estoy hablando del propósito que Dios tiene en tu vida. Y a veces no lo sabes, y quizás no lo sepas, hasta que estés pasando por un tiempo, porque hay cosas que Dios necesita hacer en ti para poder usarte. Y si no las quitas, lo que va a pasar es que vamos a trabajar como un chimpancé con metralleta y vamos a destruir a las personas. Porque Dios no ha podido trabajar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Todavía hay arrogancia en nosotros y no queremos entregar. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, tendrá su alma del sepulcro, detendrá su alma del sepulcro. Dios te quiere salvar. No solo está, quiere que veas la figura más grande del propósito que tiene en tu vida, sino que te quiere salvar. Y tú piensas que ya eres salvo, piensas que ya estás bien, piensas que no necesitas que Dios obre en tu vida. Y ahí es donde nos equivocamos. Y por eso no buscamos, no leemos la Biblia, no oramos, no buscamos la dirección del Espíritu Santo. Mira lo que dice el 18. Detendrá su alma de sepulcro. ¿Qué es el sepulcro? La muerte. Y su vida de que perezca a espada. Que muera. 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. 20. ¿Qué le hace que su vida aborrezca el pan? Ya lo quiero comer, estoy muy enfermo. Y su alma la comida suave. 21. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes no se veían aparecen.
Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ese mediador es Jesús, ese mediador puede ser un pastor, ese mediador puede ser tu hermano que no tiene miedo de hablarte de Dios, pero te está diciendo lo que estamos hablando hoy, acércate a Dios, necesitas rendirte. Tengo problemas, me voy a beber al bar. Bueno, no es eso lo que Dios espera que hagas cuando estás pasando tiempo difícil. Tengo problemas, me empiezo a distraer en las fiestas, me voy a las discotecas, me tomo pastillas para dormir. No es eso lo que Dios está buscando, quiere que tengas un entendimiento de la figura más grande, de la foto más grande. Y dice, si tuviera el 23 cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, ese mediador es Jesús, que anuncie al hombre su deber, lo que tienes que hacer. 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Mucha gente dice, no, ya estuvo, el infierno es aquí, ya no hay solución, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, lo que hizo Jesús ya en la cruz, ya está hecho. 25, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Mira qué interesante, la gente que ha ido al cielo dice que las personas ancianas que mueren, las personas ya de edad, vuelven a cierta edad. Dice, vi a mi tía, pero la vi más joven. Qué interesante lo que dice aquí. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿Cuántos les gustaría volver a sus días de juventud? Sí. ¿Ah? Los que están preocupados muchos por el cuerpo, por las arrugas. El pastor está preocupado por la panza. Hermano, para allá vamos. Para allá vamos. ¿Qué se preocupa tanto por eso? Si eso se lo van a comer los gusanos aquí. Preocúpase por lo que realmente vale la pena. Vea la figura más grande. Orará. 26, a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. 27, él mira sobre los hombres, al que dijere, y al que dijere por qué, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. 29, aquí todas las cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro otra vez. Lo que es importante es su alma, no tus arrugas. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Estás pasando tiempo difícil? ¡Qué bueno! Y si no lo estás pasando, tengo malas y buenas noticias para ti. Jesús dijo bien claro. Dijo, ay, cuando vayan a la iglesia todo les va a salir bien, van a tener un montón de plata, nunca se van a enfermar, nunca su familia no los va a querer, nunca van a hablar mal de ellos. Jesús no dijo eso. Nunca van a pasar hambre ni desnudez. Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero no... Se enfoquen, no vean la foto pequeña, véanme a mí, la foto más grande, el propósito que tengo, porque yo ya he vencido al mundo. ¿Dijo eso Jesús? Y entonces, ¿por qué quieres venir a la iglesia y si las cosas te van mal, te empiezas a engreír? Ay, Dios no quiere nada conmigo, tampoco. Ay, Dios no me quiere, se ha olvidado de mí, ya no voy a la iglesia. Yo estoy cansado de lo que dice el cachetón. No estás viendo la foto más grande. No estás entendiendo qué es lo que Dios está haciendo. Mira, nosotros le pedimos cuentas a Dios, ¿no? Pero mira lo que dice Romanos 14:12. Quiero que sepas quién realmente va a tener que dar cuentas. Dios, ¿por qué no me haces el milagro? Por eso Satanás, muy astuto, vino y te creó muñequitos de Dios. Y entonces tú ibas y prendías una velita, y todavía muchos lo hacen, y le ponías, no sé, una fruta. Los japoneses le ponen
a frutas y verduras, a sus muertos y a sus dioses, y para que me haga el milagro, para que yo tenga mucha plata. Hasta los narcotraficantes ponen imágenes mirando hacia allá para que le salga bien, para que la droga llegue bien a España, para que Dios les haga el milagro. Y los enfocó con la mentira a la foto más pequeña. Al problema, no me ha hecho el milagro. ¿Cómo es fácil de romperlo? Porque ese yeso no hay problema, voy a agarrar otro. Y por eso hay tantos. ¿Cuántos fueron una vez algún brujo? Bueno, cuando yo fui alguna vez, ya me arrepentí, había montones de muñequitos de todos los nombres. Creo que hasta la Barbie estaba ahí. Y pues a cada uno se le daba, se le prendía velitas, y este es milagroso, y este es más peligroso. Milagroso, en la casa del dólar he visto velitas ahí, milagrosas, para que tú te enfocaras en la foto pequeña. Porque hay una foto más grande que la vamos a ver. Y ya la estamos viendo. ¿Cuántas están entendiendo? Romanos 14, 12. Tú que le pides razón a Dios, Él dice otra cosa. Él dice, ¿quién es el hombre para que yo le dé razón de lo que yo hago? Pero mira lo que dice también. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¡Yuhu! Si no te diste cuenta, tú que le andas pidiendo cuentas a Dios, ¿por qué no haces? Él te va a pedir cuentas a ti. O sea, nos conviene humillarnos y buscar a Dios a otro nivel y empezar a ver la figura más grande. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Aún en la iglesia me di cuenta que los pastores hemos estado cometiendo graves errores. Ve conmigo a Gálatas 1:10. Por favor. Y mira lo que dice. El error que hemos cometido es no hacerle entender a las personas de que yo no los voy a agradar como pastor. Porque entonces hemos creado una iglesia caprichosa que, así como iba antes y le pedía a sus imágenes que le hicieran el milagro, pues también vienen a la iglesia y le están demandando a los pastores, demandándole a Dios que haga lo que ellos quieren. Y eso se convierte en hechicería, porque es rebelión. Y el espíritu de rebelión es como hechicería. Entonces tenemos muchos hechiceros que no tienen sonajas en sus casas ni altares, pero por la rebelión que traen espíritus de hechicería y no el Espíritu Santo. Y aquí Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato yo de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Por qué los pastores tenemos que agradarlo a usted para que no se vaya? Porque se va la plata de la iglesia si usted se va. Dios es el que provee. El cielo gobierna. No la arrogancia de algunas personas que pretenden pensar de que ellos cargan la obra de Dios. No, hermano. Yo lo he visto, mi esposa y mi hijo, una y otra vez, y ahora lo estoy viendo incluso en Lima en este momento. Y tengamos cuidado. Le pido que marque esto. Nosotros no estamos aquí para agradarlo a usted. Estamos aquí para agradar a Dios. Cuando logremos que usted abra su corazón, y oramos para que usted, cuando abra su corazón, logre entender lo que Dios quiere y pueda ver la figura más grande que no está viendo. Y ahí vamos a ir. Segunda de Corintios 7:10. Aquí les va the big picture, la figura más grande. Y con eso los dejo. Después de las meditaciones que vamos a hacer.
para que los pensaban que solo el diablo pues me trae problemas y tristeza y frustración. No. Yo no sé lo que dice su Biblia, si mi Biblia está mal escrita, pero aquí, 2 Corintios 7:10, dice bien claro, la tristeza, di conmigo, tristeza. Tristeza. ¿Que proviene de quién? Proviene de Dios. Oh. ¿Quién la permitió? Dios. Dios. ¿Quién la permitió? Dios. Aquí está the big picture. Aquí está. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. No te escucho. Arrepentimiento. Ah, la tristeza produce arrepentimiento. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. A ver, tristeza te llevará a arrepentirte y la foto más grande te salvará. ¿Y por qué quieres venir a la iglesia? Que todo ande bien. Que todo el mundo me quiera, soy monedita de oro, le caigo bien a todo el mundo. No. Yo no estoy esperando que hable bien a usted. Yo no soy monedita de oro. Estoy orando para que usted le caiga bien a Dios y pueda entrar al reino de los cielos, porque hace su voluntad y que Dios se dirija a usted y diga lo que dijo de Jesús. Este es mi hijo, esta es mi hija amada, en el cual yo me complazco porque hace mi voluntad. ¿Podría decir Dios de usted eso hoy? Esa es la foto más grande. No te problema. Y muchas veces estás viendo la foto pequeña y estás pasando problemas precisamente porque no entendiste lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque originalmente te dijeron que ibas a la iglesia, cantabas, te sentabas, te volvías a parar, le metías una cachetada que está al lado tuyo, le decías hermano y no sabías ni su nombre. Entonces, ¿verdad? Entonces, párese y siéntese y menea un poquito y te tenían como un robot tonto que no entendía la figura grande de Dios. Y muchos hasta ahora lo siguen haciendo. Mi abuelo cargaba una imagen, se rompía el hombro y ahí andaba. Y la Biblia sigue diciendo, el gozo de Jehová es la fortaleza del pueblo de Dios. Y andaban ellos con un gozo negativo impresionante. Y terminaban al final todos borrachos. Hermanos, ¿somos tontos? Cuando Dios nos ha dado la mente de Jesús, nos creó su imagen y semejanza, ¿o queremos ser tontos? Yo el miércoles que me mandaron los videos y las fotos de la reunión que tuvimos, escuché mucho ruido. Los hermanos cantaban, los espíritus gritaban. Había gente con mucho júbilo, gozo, porque Dios los había sanado. Pero a ti te dijeron que entraras en la iglesia sin hacer ruido. Cuidado que despiertas al muñeco. Me acuerdo a mi hijo chiquitito. Me acuerdo clarísimo. Entramos nos invitaron a una boda y éramos cristianos. El pequeñito me dijo, Daddy, there's something wrong here. Me dijo, papi, hay algo. Ah, hay algo aquí. Mira cómo el niño podía discernir. Porque realmente era eso. Yo siempre le pregunto a la gente en mi país. Mi país está cayendo a pedazos, como se está cayendo Venezuela, como se está cayendo Chile con los problemas. Y yo le digo, ¿dónde está el Dios que ustedes dicen que tenían? ¿A dónde está? Si realmente tenemos al Dios todopoderoso y la gente es muy ferviente y hacen muchas cosas y caminan de rodillas, cuando Jesús dijo, yo ya hice el único sacrificio y yo no necesito sacrificio, sino misericordia. Eso es lo que menos hay en mi país, no hay misericordia. La gente te pasa encima, te insultan por la calle. Pero cuando pasan por una iglesia hacen esto. ¿Y eso no es hipocresía? Porque Jesús lo que quiere es que usted esté lleno de amor. Y amor no es besitos y abracitos.
para poder decirle a un mundo que Él ya los redimió y que solamente tienen que rendirse y empezar a permitir que el Espíritu de Dios haga frutos en ellos, que no son otras cosas que las características de Jesús. Si mi país es un país donde está Dios, ¿por qué la gente no tiene las características de Jesús? ¿Y el suyo? Nos engañaron. Venga a Cristo. Venga a los pies de Jesús. Él no tenía iglesia cuando vino, ni siquiera tenía una almohada, esas que venden ahora muy suavecitas. No tenía ni siquiera una piedra donde poner su cabeza. Pero traía todo el conocimiento y la salvación, que es lo que Él vino a hacer. Esa es la foto más grande. Y la razón por la que usted está pasando tiempos difíciles es porque simple y llanamente usted no entendió que Dios lo está apretujando por amor. Yo vi para que usted venga a sus pies, para que usted se rinda, para que usted sea salvo. Yo vi a gente ser sanada de cáncer. Mi esposa y yo oramos por gente y gloria a Dios se sanaron. Y tenía a mi padre en su lecho de muerte, no se podía mover, con cáncer generalizado a los huesos. Y lloraba y le decía, Señor, sánalo. Sánalo. Él me pidió, ven, hijo. Ven, enséñame tu Biblia. Me llamó M, me acuerdo clarísimo. Esos pastores, él no sabía que yo era pastor. En mi casa, pues, habíamos sido engañados por esa religión, ¿no? Y la gente, con dolor, cargaba. Y el gozo de Dios es la fortaleza del pueblo de Dios. El dolor no ocasionado por ellos mismos o por la idolatría o por los problemas que te causan, es el dolor que Dios permite que va a ocasionar salvación y por consiguiente gozo eterno. Y ahí estaba en su lecho de muerte y yo veía cómo Dios lo ajustaba cada vez más y no se quería rendir y lo ajustaba más y no se quería rendir. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento hasta que el día que ya dejó de decir esos pastores son unas M. Y entonces dijo, por favor, ven todas las mañanas y lee tu Biblia, hijo. Que lleva a la salvación. Y de pronto el Espíritu Santo me empezó a mostrar cosas y dije, papá, esto. Mi padre antes de morir empezó a pedir perdón por todas esas cosas. Porque la tristeza de la enfermedad que traía, que había Dios permitido, trajo arrepentimiento y lo llevó a la salvación. Mi padre se fue con el Señor. Entró de panza, pero entró. ¿Comprende? Está pasando tiempo difícil. Esta es la figura más grande. Vamos a meditar en algunas cositas. Pareciera que Dios tiene respuesta solo a las oraciones significantes. Cuando le pedí a Dios, dame un carro, me lo dio. Cuando le pedí que me diera un trabajo, me lo dio. Pareciera, ¿no? Entonces, está solamente interesado en hacer un milagro para ti. Tú dices, dame el milagro. Dame negocios. Dame casas. Dame hijos, en el caso de nosotros. ¿Verdad? Pero la figura más grande es que Dios quiere hacer un milagro eterno en ti. Él puede hacer milagros para ti, pero el milagro más grande que Él quiere hacer es un milagro eterno en ti. Porque si no logra transformarte, la Escritura dice que nada impuro entrará al reino de los cielos. Y la paga del pecado no es otra cosa que la muerte. La iglesia está diseñada para que Dios haga, entres en un proceso donde Él hará cambios en ti. Ya no milagros solamente para ti. Lo que tú pides, la foto pequeña. Pero se dio porque no cambias a mis hijos. Bueno, porque no has cambiado tú todavía. ¿Y la gente todavía grita? Yo he sido un gritón y le pedí a Dios, ay Dios, cámbiame. Así que un día vi un verso clarísimo, me cayó como la Biblia en la cabeza. Quítense de ustedes toda gritería, toda maledicencia. Eso no te lo va a quitar Dios.
Eso es de ingratitud. A veces por ignorancia le pedimos cosas a Dios. Quítame. Dice, quítatelo tú. Quítatelo tú. Arrepiéntete. Y empieza a vivir una vida cristiana. Mira, ¿cuántos conocen la historia de los leprosos? Ahí Dios pudo hacer un milagro en ellos. Mejor dicho, para ellos. Vinieron, ah, somos leprosos, se les caía la oreja, se les caía, tú sabes qué. Entonces, y de pronto vinieron, ¿y qué hizo Jesús? Los sanó. No es que Jesús oró mal, pero ¿cuántos regresaron? Uno. ¿Cuántos permitieron que Dios hiciera un milagro eterno en ellos? Uno. Por consiguiente, de los 10, solo uno entró al reino de los cielos. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Ok? Dios no te está abandonando. Está usando la tribulación, sufrimiento, tristeza, sentimientos de abandono, rechazo que sientes para procesar algo en ti que dará resultados eternos. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Okay? Ahí te voy a dejar. Espero que esta palabra haya sido clara, mis hermanos, que Dios los bendiga. Permita que Dios, mejor dicho, pídale a Dios que usted pueda ver la foto más grande y que deje de concentrarse en la foto más pequeña, que son los problemas. A mí el diablo en todos los años me ha dicho de todo, yo me sigo enfocando en la foto más grande. Y hace poco le dije a mi familia que si el enemigo, hay mucha hechicería en las iglesias, y la hechicería ha matado muchos pastores, porque Satanás ha sido homicida de los inicios. Pero yo no me enfoco en eso, yo no me escondo como un Elías que estaba ya asustado, sino que yo trato de poner todos los huevitos espirituales que puedo poner. Todo. Porque para mí el morir también es ganancia, como le pasa a Pablo. Pero si usted está preocupado y solo ve la foto pequeña y usted no se quiere enfermar, porque no sé, me vaya a morir, me duele aquí, debo tener cáncer, debo tener que, usted no está entendiendo la foto más grande. Dios quiere que usted entre al reino de los cielos. Y no tiene absolutamente nada de malo que usted se enfoque y haga, lleve sus cursos en la escuela, termine la universidad, tenga sus negocios, que disfrute a su familia. ¿Qué mejor que hacer eso? Y todo lo demás que usted tiene planes, no tiene nada de malo. El problema es cuando usted se enfoca en las fotos pequeñas, que por lo general son problemas o diversiones, en las que estamos enfocados y pueden entender que Dios tiene un propósito más allá. Todo aquel que te pongas de pie, vamos a orar por los hermanos. Hermanos, los vuelvo a invitar a la reunión del día miércoles en Miraflores y la reunión del día domingo, el próximo domingo, donde estará el pastor Daniel. Él solo habla inglés, pero su esposa le traduce. Y créame, es una de las funciones más fuertes que yo he podido ver en todos estos años. Y queremos eso, hermano, vaya con la intención de pedirle a Dios que le dé eso, vea la foto más grande. Ese es el propósito de Dios, no hay otra cosa más importante. Los voy a bendecir. Padre, te doy gracias a mis hermanos que han entrado a través de este medio y los bendigo, Padre. Te pido, Padre, que la palabra que ha sido, Señor, sembrada en ellos, no se la robe el enemigo. En el nombre de Jesús, golpeamos la mano del enemigo, declaramos que la sangre de Jesús está contra él y él no se roba la palabra, y más bien esa palabra, Señor, ha sido sembrada en buena tierra, Padre, y esa palabra va a dar muchos frutos, Señor, y vamos a entender lo que tenemos que hacer, Padre. Bendigo a mis hermanos, que tengan una hermosa semana. Si está pasando angustia, el Señor los fortalezca. Que Dios los bendiga, mis hermanos.